En los últimos cuatro partidos pues bueno, eh, no hemos conseguido sacar una victoria, llevamos dos puntos de 12 y sí nos hemos descolgado. ...en el que a priori era nuestro objetivo ahora mismo, ¿no?... ...porque estábamos muy arriba y bueno, pues sí... ...casi un golpe fuerte para el vestuario y, y bueno... ...pero como tú has dicho, ahora eh, nos queda solo pelar por la Copa del Rey... Eh, ...fijarla, que era el, el objetivo principal del club desde el principio de año... ...y hay que asegurarla, ¿no?... ...y luego pues bueno, pues eh, como dije el otro día... ...terminar bien la temporada, tener una buena inercia como el año pasado... ...y, y bueno, mejor que este partido no vamos a tener ninguno. Nos ha faltado el último paso, ¿no?... ...para pa estar estas cuatro o cinco últimas jornadas pelando el playoff... ...y bueno, ha sido una pena, ¿no?... La verdad que hemos Está muy bien la temporada y luego hemos tenido una serie de o, o etapas o tramos irregulares que, que nos han condenado ¿no? a, a estar aquí. Ahora mismo fuera de casa nos cuesta mucho sacar los partidos y lo que te he dicho, te, nos viene este partido en el mejor momento. ¿no? Ellos se juegan en la primera posición y nosotros fuera de casa no estamos bien, pero queremos volver a la senda y yo creo que vamos a hacer un buen partido este fin de semana. Tenemos que demostrar que tenemos una buena plantilla, que, que a pesar de estos últimos tropiezos eh, tenemos buen equipo y hay que demostrarlo este fin de semana nuestro objetivo es eh, eh, fijar esa Copa del Rey eh, y luego ya pues bueno jugar más tranquilo ¿no? y ellos se juegan la primera posición yo creo que están todos los alicientes con la rivalidad con las aficiones para hacer un buen partido y, y bueno en nuestro caso darnos pues, los puntos ¿no? yo creo que eh, los aficionados se lo merecen y, y también dentro del vestuario que yo creo que que la gente estamos bastante fastidiados y, y nos merecemos también una pequeña alegría ellos eh, han hecho muy bien las cosas en esta segunda vuelta ...estaban muy retrasados nosotros y al final nos han adelantado y se nos han ido y, y bueno, pues eh, la verdad que han hecho las cosas bien y, y que se merecen estar ahí arriba, ¿no? Les falta también el último esfuerzo y, y bueno, pero está claro que nosotros no nos vamos a poner fácil. Yo los he visto bastantes partidos y, y bueno, está claro que tienen jugadores muy determinantes, que Ejito está, está haciendo una buena temporada, que la gente de, de banda pues están creando ocasiones de gol y luego encima pues bueno, cuando el partido se les tuerce están teniendo esa pizca de suerte que hace falta, ¿no? Para pa mantenerse arriba, pues como el caso del partido del Peñasport. Y, y bueno, por eso están primeros. Eh, ellos tienen una plantilla de mucha calidad. Yo creo que a pesar de haberla hecho la última semana, prácticamente cerrada la última semana de agosto, la plantilla, yo creo que tiene una plantilla bastante equilibrada. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no?